CPU, GPU, memorias y buses, por Santiago Ruiz. La CPU es el componente de hardware que interpreta las instrucciones de un programa informático. Coordina todos los componentes de la máquina y es la parte encargada de supervisar el funcionamiento de otras secciones. Es decir, es el cerebro de nuestro computador. La GPU es un procesador dedicado solo a gráficos y operaciones de coma flotante. Sirve para aligerar la carga del trabajo procesador central en aplicaciones 3D y videojuegos. El bus es el componente que transfiere datos dentro de los componentes del computador. Por ejemplo, el bus frontal comunica el procesador con la memoria RAM. La memoria RAM ayuda al procesador a buscar la dirección de los caminos de los procesos que quiere ejecutar. Es una especie de puente entre el disco y el procesador. Además, es utilizada por las diversas aplicaciones como un espacio de trabajo. Para explicar cómo interactúan, hablemos del proceso del momento de jugar videojuegos. Es necesario que el juego se almacene en una memoria no volátil, como un disco duro. Al momento que lo abrimos, todos sus assets o los activos son cargados en la memoria RAM. El bus ya ha transmitido esta información. Al momento de abrirlo, la CPU le envía a la GPU información en forma de vértices. Define cuáles vértices serán mostrados y se realiza el cambio a píxeles mediante el proceso de rasterización. Pero el mayor consumo sucede cuando estos píxeles se les hacen las transformaciones como lo son texturas, luces, sombras. Como GPU no puede acceder directamente a la memoria RAM, tiene que tener una propia VRAM. La GPU es la misma encargada de mostrar lo que se ve en pantalla. Todo lo que se ve en pantalla es descrito por la CPU, tanto dónde se encuentran, como cuánta información, como qué información. La CPU le da toda esta información y la GPU lo convierte en una imagen. Lo que más influencia el desempeño y la rapidez de los procesos de tu equipo es el procesador, su tecnología y su frecuencia en gigahertz, cuánta memoria caché tiene y qué velocidad de bus tiene en su transmisión. Created using Powtoon.